Vamos a crear un formulario utilizando Google Docs. En la página principal de Google Docs tenemos la opción de crear. Hemos ya visto utilizando el documento, pero nosotros vamos a utilizar formulario. Se abre una nueva pestaña y lo primero va a ser ponerle un nombre a nuestro formulario. Pues, por ejemplo, se va a llamar cuestionario sobre la obsolescencia programada. Tengo aquí preparado unos párrafos para poner, ¿vale? Una descripción de nuestro cuestionario y para que quede bien, fijaros que ahora por defecto aparece el título, una pequeña descripción y dos preguntas de ejemplo. Nosotros vamos a añadir un elemento que va a ser un encabezado de sección que vamos a arrastrar encima de estas dos preguntas. Esta va a ser las ventajas, pues por ejemplo, ventajas de la obsolescencia programada. Ok. Esta primera pregunta la voy a modificar. Y por ejemplo, va a ser: ¿crees que ayuda a mejorar las ventas? Va a ser, por ejemplo, de escala de 0 a 5. 0 significa nada y 5 mucho. Y aquí, para dejarlo bien clarito otra vez, nada y mucho. La hacemos obligatoria para que todo el mundo la tenga que responder, ¿ok? Y fijaros que si lo hemos hecho bien y hemos marcado lo de obligatoria, aquí aparecerá un asterisco, en este caso, indicando que esa es obligatoria. Podríamos volverla a modificar si vemos que hay que hacerlo. Podemos borrarla o incluso sobre esta podemos crear otra copia. Le damos a duplicar. Ayuda a consumir más, por ejemplo. La anterior escala era de 0 a 5 y esta, por ejemplo, va a ser de 0 a 9, por ejemplo. Aquí en la escala voy a coger 9, le digo OK. Y este ejemplo de segunda de pregunta 2 la voy a poner en el otro apartado. Entonces, voy a duplicar esto. La voy a arrastrar lo primero, justamente aquí, encima de ejemplo de pregunta 2. Y esto va a ser las desventajas. Las desventajas. Ok. Y este ejemplo de pregunta 2 no voy a modificar nada, solamente voy a poner, por ejemplo, que sea de escala de 1 a 5. Nada. Mucho. La hago también obligatoria. Ok. Y por último, voy a poner una pregunta de texto. ¿Para qué? Para que, por favor, indica tu nombre. Así podemos comprobar si falta alguien por responder. Podríamos escoger entre texto y texto de párrafo, pero en este caso con un trocito así de texto nos sobra. La hacemos también obligatoria. Ok. Bueno, ya lo tenemos medio hecho. Le damos a guardar. Y vamos a cambiarle el tema. Y vamos a escoger pues uno que nos guste, eso ya a vuestro gusto. Lo ideal es que sea lo suficientemente claro para que se lean las preguntas. Por ejemplo, yo voy a escoger este de aquí. Y este sería cómo quedaría. Le voy a dar a aplicar. Y ya tengo escogido un tema. Bueno, ¿qué más? Aquí en más opciones podemos insertar este formulario, por ejemplo, en nuestro sitio web, en nuestro blog. O también podemos modificar la respuesta que da cuando, para que veáis, cuando tú respondes aquí y le das a enviar, te va a aparecer un mensaje de agradecimiento. Pues aquí podemos cambiarlo, por ejemplo, decir
Gracias por tus respuestas. Y le decimos que luego publique un resumen de respuestas para que vea el que ha respondido qué es lo que ha habido. Le damos a guardar. ¿Vale? Y aquí en ver respuestas podemos ver el resumen que van a aparecer las estadísticas o podemos ver la hoja de cálculo con los datos en bruto. Ahora mismo no había respondido, con lo cual me va a aparecer el resumen. Fijaros que en blanco. Y esto es lo que habría que hacer para crear un formulario en Google Docs. Y fijaros, ahora en la página principal tengo este. Voy a cerrar esto, voy a cerrar esto. Que si se me ocurre abrirlo, fijaros que lo que va a aparecer es la hoja de cálculo asociada al formulario. Aquí van a aparecer las cuando se responde y aquí las respuestas a cada una de las preguntas que tenemos. Y si tengo que volver a modificar el formulario, lo hago desde aquí, desde la hoja de cálculo. Me voy a formulario y escojo la opción de modificar formulario. Me vuelve a salir y ya puedo continuar tranquilamente haciendo el trabajo. Y también dentro del formulario, pues puedo ahora mismo mostrar el resumen de respuestas, que es justamente lo mismo que había en la otra opción de resumen. Y debe estar siempre aceptando respuestas, porque si no, cualquiera puede hacerlo, pero la respuesta que haga no nos la va a enviar. Así que esto siempre hay que dejarlo activado. Y como cualquier documento que hemos utilizado antes, tenéis siempre la opción de compartirlo. Bueno, pues así se crea un formulario en Google Docs. Ahora lo que voy a hacer es, voy a modificar el formulario y para que veáis cómo queda, voy a responder unas cuantas veces a esto, al cuestionario, para tener una serie de datos. He respondido unas cuantas veces al formulario y ahora fijaros, voy a abrir otra vez el cuestionario. Puedo cerrar y fijaros que ya tengo aquí las respuestas y aquí en el formulario tengo la opción de mostrar el resumen de respuestas. He hecho esto para arriba. Esto es una imagen y aquí tenéis los porcentajes que corresponde a las respuestas que ha hecho la gente. Esta imagen se puede guardar como cualquier otra y justamente esta imagen, estos porcentajes y el comentario que hagáis es lo que vais a tener que utilizar más adelante a la hora de crear la presentación. Y así ya tenéis con esto cómo se crea un formulario en Google Docs.